Blipart, herramienta de realidad aumentada para docentes. Vamos a conocer cómo podemos utilizar como realidad aumentada, realidad virtual, dentro de lo que es los procesos de enseñanza-aprendizaje virtuales. Esta herramienta llamada Blipart. Para ello, primero que tenemos que ir, nos vamos a nuestro buscador y vamos a colocar la palabra Blipart, que va a ser la plataforma que vamos a utilizar para realizar la realidad aumentada. Muy bien, lo tenemos. Bueno, va a aparecer en inglés. Después siempre ya saben que pueden utilizar lo que es el buscador y lo pueden traducir. Y a continuación vamos viendo, ¿no? Ese Blipart, ¿cómo tendríamos que hacer? Bueno, pues nos tendríamos que inscribir, realizar la inscripción, ¿no? Primeramente vamos a realizar la inscripción. Pondríamos, bueno, los datos que nos piden, el correo, la configuración de la contraseña. Yo colocaría la misma contraseña para que me salte, ¿no? Porque como han visto, ya mientras estaba escribiendo me ha saltado la alarma del correo. Entonces no se olviden que tienen que inscribir y verificar al correo, ¿no? Una vez que hagan esta fichita, verifican en el correo. Vamos a poner lugar, bueno, por ejemplo, ahí colocamos. Y bueno, no se olviden inscribirse si quieren que nos llegue cada mes a ese mismo correo donde ha llegado la alerta. O de otra, colocar, bueno, no se olviden que siempre estoy con las condiciones de la plataforma, bueno, y si no quieren lo quitan de ahí. Y lo más importante, el captcha, ¿no? Lo quitamos porque no queremos. Y bueno, darle que no soy un robot. Y en este caso, bueno, a mí me sale todo rojo porque yo ya estoy inscrito, ¿no? Entonces ustedes se inscribirían, les saldría la alerta y tendrían que irse a su correo para verificar, ¿no? Una vez que ya han hecho esto, han hecho la inscripción y han ido a su correo electrónico que han utilizado para dar la inscripción y han dado la verificación a esa alerta, es el momento de volver a entrar en la página, ¿no? Entramos en la página de Blipart, pero ya entramos ya como inscritos, por decirlo así, para empezar a utilizar lo que es la realidad aumentada como una herramienta a utilizar en estrategias de aprendizaje. Bueno, ya lo tenemos por ahí. Colocamos y entramos, ¿no? Nuestro entraríamos por login. Tenemos dos realidades, es crear realidad aumentada en la web o crear en la aplicación. Entonces, esas son las posibilidades. Unas posibilidades no tanto educativas, más comerciales, sería crear, como ven ahí, en la web. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que tiene una serie de argumentos y una serie de posibilidades. Aquí tenemos, puede ser que salga alrededor nuestro, por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa, una universidad, y queremos que esa universidad, cuando vaya caminando la persona, vayan saliendo información, letreros de información sobre la carrera, puntos estudiantiles, dónde está la biblioteca, la caja. Pero si nos vamos al otro lado, es que nosotros va a salir en una superficie que nosotros elijamos, en un tipo de marcador, ¿no? Ya no va a ser alrededor de la persona, sino con un tipo de marcador o otro en cualquier superficie plana. Entonces, esto está muy bien para un uso así gerencial. Pero nosotros vamos a utilizar en el tema de hacerlo sobre qué. Sobre nuestro diseñador. Vamos a utilizar el diseñador de Blipart y ahí vamos a utilizarlo a realizarlo desde el principio. Vamos a comenzar a diseñarlo nosotros, ¿no? Después nos va a dar un código y en ese código de invitación es el que le damos a las personas para que puedan ver nuestra realidad aumentada. ¿Qué posibilidades tiene Blipart? Bueno, las posibilidades que tiene Blipart es que nosotros podemos meter hasta 10 imágenes, que sería el fondo, ¿no? Lo que va sobre lo que esa fotografía vamos a colocar nosotros para que lo puedan ver nuestros estudiantes la realidad aumentada. En este caso colocamos esta foto perteneciente al diplomado de uso de didáctica virtual. Y ahí le colocamos el nombre, realidad aumentada. No se olviden que estamos utilizando esta herramienta para después implementarla dentro de una estrategia. Una estrategia de aprendizaje que hemos determinado nosotros como docentes. Bueno, una vez que eso va a cargar, va a tardar un tiempo, pero ya tendríamos lo que es nuestro editor. Es el editor para realizar la realidad aumentada. Entonces, mientras va cargando, ahí lo tenemos. Aparece la fotografía, que eso es lo que sería lo que vamos a compartir, que lo podemos compartir en una página web,
lo podemos compartir, en si lo podemos imprimir, que después lo vamos a ver, pero ahí tenemos las posibilidades. Miren aquí, este es el cuadro de mando, ¿no? Este es el que podemos utilizar. Esto es como yo puedo mover una imagen que colocamos, ¿no? Lo puedo mover hacia adelante, hacia atrás, puedo verlo pantalla completa, ahí tenemos, bueno, cuando lo querramos publicar o verlo nosotros, ¿no? El publicar vamos a ver que tiene un costo, pero nosotros podemos darle una vista previa para que lo vean nuestros estudiantes, ¿no? Ese es el contacto con la realidad aumentada. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, las posibilidades. Añadir texto. Vamos a empezar con esta serie de posibilidades que tenemos. Después comenzaremos con los gadgets. Pero ahora mismo vamos con el texto. ¿Cómo lo ven? Nos ponemos y en la parte central podríamos hacerlo más grande y más pequeño. Va por flechas. La flecha de ahí sería para mover, la flecha de la derecha, como ven, la roja, podríamos moverlo, y la flechita verde sería para subir y para bajar. Todo es a través, se mueve a través de coordenadas. También tenemos este tablero, ¿no? Si nosotros queremos cambiar de color, o también si queremos verlo en distintas dimensiones, ¿lo ven? Si queremos dejarlo que se vea así, en esta dimensión o en esta otra dimensión. Eso ya depende un poquito cómo nosotros le queremos dar, pero a la casita para volver a la posición inicial. Si queremos que tengan cierta rotación, pues ahí está, ¿no? Como han visto esa flecha girada hacia la derecha, y le daríamos cierta rotación. Bueno, ahí estaría rotando lo que es nuestro tablero de información, donde podemos colocar cualquier tipo de información. Bueno, si queremos que vuelva, ahí está, un poquito, si lo queremos hacer más grande y más pequeño, más grande y más pequeño, ¿no? Vamos viendo un poco la funcionalidad y, bueno, tal el capricho que sea del creador, ¿no? Volvemos a las posibilidades de moverlo, ¿no? Ponemos la parte central y lo movería. Muy bien. Volvemos, siempre hay la posibilidad de atrás y lo dejamos como está, porque queremos dejarlo de esa forma. Tenemos, ahí nos llega la alerta, y la alerta nos llega de qué, del tipo de letra. ¿Qué tipo de letra podemos utilizar, ¿no? Podemos dejarla con la que tenemos o podemos utilizar cualquier otro tipo de letra. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de letra podemos utilizar? ¿Qué más cosas? Bueno, podemos cambiar y poner lo que vamos a colocar ahí. Por ejemplo, aquí será realidad virtual y realidad aumentada. Perfecto. Tenemos, le damos el tamaño. No, le vamos a dar el tema de la opacidad y si queremos darle color. Como lo ven, esas son las posibilidades que nosotros podemos poner a los letreros. También podemos poner de fondo. ¿Y qué más posibilidades por ahí viendo? Bueno, un poco si queremos, si sabemos el color que queremos, pues le podemos poner directamente la numeración, ¿no? Si ya lo tenemos nosotros. Esto es para darle que darle a la escena movimiento. Quiere decir, a nuestro letrero le podemos dar movimiento. Yo he elegido este tipo. Han visto que hay rotación, hay que desaparece y aparece. Entonces, cuando nosotros marcamos en el punto que marcamos es cuando se produce el movimiento, ¿vale? Le damos clic y ahí se produciría el movimiento. Queremos que se arrastre, entonces tendríamos que indicar en el punto donde nosotros queremos que se produzca el movimiento, ¿vale? Ahí está. Eso es para darle movimiento, ¿no? Hay posibilidad de agrandarse, hacerse más pequeño, desaparecer, aparecer. Entonces, así tenemos lo que es lo del movimiento. Pero también tenemos estructuras, ¿no? Como círculos, polígonos, donde podemos darle que podemos moverlo como lo mismo, como los letreros, o sea, la posibilidad, y también como la anterior, el mismo, ¿no? También podremos cambiar el tema de, bueno, ahí podemos ponerle algo dentro, si queremos letra, podemos cambiarle el color, si sabemos el tipo de color, pues ya le nombramos con el tema del código que tengamos, ¿no? El código del color. Podemos darle que desaparezca o aparezca. Ahí, bueno, vamos a ver qué elegimos, que queda bonito. Le ponemos ahí, le lanzamos, porque queremos que salga después de lo que tenemos del letrero. Ahí lo colocamos, lo arrastramos. No se olviden, estamos en la primera escena, ¿no? Y en esa escena vamos a darle, a ver, no, ahí no se ha producido nada. Ahí, bueno, perfecto. Pero le queremos dar movimiento, ¿no? Volvemos a la casita y volvemos a donde estábamos, ¿no? Siempre la casita es la que nos ayuda a volver otra vez. Tenemos los gadgets, que son las posibilidades. Tenemos la posibilidad de poder introducir un audio. Esa nos da esa posibilidad. Miren qué interesante, un podcast.
educativo que podemos incluir. Entonces ahí lo mismo sería, podemos cambiar el tipo de letra y el audio que queremos. Le buscamos en la computadora y le arrastraríamos, le subiría, ¿no? También ahí podemos cambiar el tipo de color, bueno, el tipo de audio si queremos, o bueno, si fuera en nuestro caso, podríamos poner siempre algo que llame la atención, como escuchar la semana 1, escuchar la semana 2, ¿no? Si estamos poniendo algo, escuchar el tema 1, escuchar el tema 2, o si fuera una pista, ¿no? Porque estaríamos utilizando para el tema de la estrategia de aprendizaje basada en evidencia, podríamos poner pista 1, pista 2, bueno, escuchar, analizar, bueno, ahí podemos poner. Seguimos con los gadgets que tenemos, un correo electrónico, si quisiéramos poner un correo electrónico para dar una contestación, pues así es sencillo, colocaríamos el correo electrónico, ¿no? Como tenemos ahí. Entonces es otro gadget bien funcional, ¿no? Un gadget bien funcional. Todo esto no se olviden que lo estamos haciendo colocándole también, le podemos colocar, pues si quisiéramos ahí en ese gadget, le podemos colocar de fondo una fotografía, como ven, esa posibilidad también tenemos. Pero todo ello volvemos atrás porque no nos interesó y lo dejamos como estaba. Pero no queremos el correo y lo quitamos, como han visto, ¿no? ¿Qué más posibilidades tenemos? Podemos poner LinkedIn, también podemos poner más cosas que hay por aquí. Mira qué bien, más posibilidades. Escena, ¿no? Tenemos que ir por ahí, esto es muy importante. Aquí estamos en la escena número 1, pero si queremos hacer la escena número 2, tendríamos que poner un letrerito para que nosotros pulsáramos y fuéramos a la escena número 2. ¿Qué quiere decir? Es como dos paneles, ¿no? En un primer panel, en una primera escena, verían lo que hemos colocado, el audio y también lo que hemos enlazado, pero hay que crear otra escena, cuidado, no se olviden ahí, y pondríamos, lógicamente sale en inglés, ya como escena 2 la colocaríamos dándole al enter, le damos al enter y es así de sencillo como crear la siguiente escena. Ahí la tenemos, pero antes de que podamos pasar de una escena a otra, que el estudiante pueda pasar de una escena a otra, tenemos que linkear, ¿no? Ahí pone go to escena, pues hay que cambiarla, vamos a cambiar el nombre, ahí cambiamos, a ver qué ponemos, escena 2. Bueno, le damos a escena número 2 y ahora ¿qué hay que hacer? Ir a escena número 2. Además de que si le queremos cambiar ahí el tema del tipo de letra, le cambiamos y si queremos cambiar el color. Pero lo que es muy importante ahora, tengan en cuenta, es súper importante que hay que linkear para que pase. Ahí está. ¿A qué queremos? A la escena número 2. ¿Lo ven? En la parte de ahí. ¿Cómo lo vamos a enganchar de una a otra? Para que nosotros pinchando ahí podamos pasar sin ningún problema a la siguiente escena. Ya lo tenemos, bueno, esto es complementario, cambiar el color y el tamaño, ¿no? Para que entre en lo que es la escena número 1, para que me permita ir a la escena número 2. Muy bien. Eso es las posibilidades de colocar escena. Vamos a ver qué más tenemos. Lo vamos colocando ahí bonito, ahí. Y eso de tamaño está bien, muy bien. Y escena número 2. Ahora la tenemos limpia, pero vamos a ver qué gadget podemos colocar. En este caso colocamos una web directamente. Es tan sencillo como buscar una web que quieran utilizar nuestros estudiantes para realizar distinta información. La colocamos, la copiamos la web que nos interesa. Después de eso podemos poner que se abra directamente ahí o se abra en otra página, por decirlo así, ¿no? Entonces nosotros preferimos dejarlo, y en este caso yo prefiero dejarlo, y ustedes también conveniente, así para que se abra en la misma. Podemos poner una imagen, si queremos, o lo podemos dejar así, y podemos cambiar lo que es siempre el tipo de letra, también podemos cambiar el color, entonces son las posibilidades que nos dan, ¿no? Para este gadget. Lo dejamos así, bueno, no sé si un color rojo, le podemos dar cualquier tipo de movimiento, si queremos que se mueva, si desaparezca, y vamos a darle ahí, bueno, vamos a ir al principio porque es la primera que aparece, la movemos y vamos a determinar en qué, ahí lo ven, este era el efecto rebote, si queremos que se produzca eso, el efecto rebote, ¿lo ven? Sencillo. ¿Qué más posibilidades tenemos? Bueno, pues vamos moviendo por ahí y tenemos posibilidades. No,
No se olviden que esto se mueve en la caja de gadgets, tiene hacia la derecha y hacia la izquierda. A ver, este interesante que encontramos, por ejemplo, llamadas. Si queremos hacer llamadas, pues se coloca el número y directamente sería para realizar la llamada, ¿no?, a la persona, el número que coloquemos. También es interesante colocar el Facebook, ¿no? Si queremos distintos Facebook que utilizaremos para investigar, o el Facebook de nuestra materia, o de nuestro, no sé, espacio virtual de aprendizaje, entonces también lo podríamos colocar ahí, pueden ver, ¿no? ¿Qué más gadget tenemos? Bueno, el tema de Instagram también lo podríamos colocar, cambiar el, como eso, colocar el Instagram, colocar el, y interesante, colocar un PDF. Si no le hemos colocado ese PDF o ese archivo que sea en enlace web, como teníamos en la posibilidad, podemos subirle el PDF directamente, y ese PDF puede ser como era la página web, que se abra directamente o se abra en la aplicación. Yo no lo tocaría y lo dejaría así. Cambiaría el color, sí, para que no se equivoque. Si lo quiero poner más transparente, verde, uy, ese no sé si se ve muy bien, ¿no? Tal vez no se ve tan interesante. Lo voy colocando, como siempre, no se olviden moverlo las flechas para arriba o para abajo, y ahí lo tendríamos, ¿no? ¿Qué más gadgets tenemos? Bueno, por ejemplo, mandar un SMS, aunque no sé si actualmente es utilizado mucho, pero si quisiera mandar un mensaje, podría mandarlo al número. Seguimos viendo más gadgets que tenemos ahí, a ver, este de aquí, un video, si por ejemplo lo queremos poner directamente y no le ponemos un enlace web, son las posibilidades también. Bueno, diría, bueno, lo importante del video es que se pueda ver ahí, ¿no?, mientras nosotros podemos ver cada uno de los elementos de la realidad aumentada, ¿no? No que nos traslade a una página, sino que lo veamos directamente. A ver qué más tenemos. Hemos visto por aquí. Bueno, aquí también tenemos que para volver y terminar con la escena número 1, con la escena número 2, tenemos que volver. Tenemos que colocar otra vez, ir a escena, le colocamos. ¿Y qué querríamos volver? Bueno, el tipo de letra, como siempre, pero lo importante es volver a la escena 1. ¿Me lo ven? Ya lo tenemos linkeado y ahora le cambiamos el nombre y sería volver, bueno, ir, ir, escena 1. Entonces, siempre que pinchemos ahí, ya volvería. ¿Ven? Hemos creado la escena número 1 y la escena número 2. A partir de la escena número 1 hemos ido a la 2 y de la 2 a la 3. Pero siempre hay que colocar en la parte de gadget, y no olvidarse en la parte de arriba, además de colocar el nombre y cambiar, el linkearlo. Muy bien, si tenemos una previsualización así, esto lo tendríamos. ¿Y qué podríamos hacer ahora? A ver, ya lo estamos viendo, cómo queda escena 1, escena 2, y ahora es el momento de poderlo ver. ¿Dónde? Poderlo ver, nosotros hemos dicho que lo vamos a utilizar, y vamos a utilizar el lector a través de lo que es nuestro teléfono móvil, ¿no?, o de nuestra tableta. Más posibilidades ahí, bueno, no me olvidaba de esto, ¿no? La posibilidad de colocar galería de fotografías. Tiene un límite, pero podemos colocar fotografías, ¿no? Tal vez para evidencia, para proyectos, para lugares, para geolocalizaciones, ¿no? Es interesante tal vez colocar esa galería de imágenes. Bueno, vamos colocando aquí un poco, como ven, siempre en el punto del centro para mover, lo otro derecha e izquierda, y para hacerlo grande. Colocaríamos, bueno, vamos a ver, aquí tenemos, colocamos unas cuantas, otra más, bueno, hay un límite, ¿no?, pero vamos colocando, ahí estarían, perfecto. Esta también, que son relacionadas con el diplomado de educación superior, tecnológica. ¿Y qué tendríamos? Bueno, pues ahora ha llegado el momento de que podamos verlo, que nuestros estudiantes puedan verlo. Y para ello, ¿qué podemos hacer? Pues es muy simple, damos a este botoncito de acá, donde se va a ir creando y se va haciendo la magia, va haciéndose la magia de la realidad aumentada. Y bueno, lo cambiamos ahí a español y tenemos un código, ese código de prueba lo podemos cambiar si queremos, podemos darle uno más fácil y ese es el que le vamos a compartir a nuestros estudiantes, como está en modo prueba, porque si nosotros vamos a ver más adelante si lo queremos publicar, tendríamos que pagar un monto dependiendo del país. Yo he colocado y lo he aplicado ahí como el valor de Argentina y me va a salir el valor de Argentina, ¿no? Pero ¿qué tenemos ahí? Bueno, que tenemos un código y ese es el código que le daríamos a nuestros estudiantes. Esta sería la imagen que aparece ahí y esa es la imagen que compartiríamos, ¿no? Bueno, que tenemos ahí
Ya lo tenemos, Lipa ya está en prueba, muy bien. Y de ahí, como lo tenemos en prueba, ¿qué haríamos? Descargar la aplicación en nuestro celular, porque hemos dicho que vamos a utilizar nuestro celular, nuestros estudiantes utilizarían nuestro celular. Entonces ahora sería el paso que yo les voy a comentar cómo sería la descarga. La descarga sería en iOS o en Play, pero vamos a hacer el caso de Android con el Play Store, ¿no? Ahí que tendríamos, bueno, descargamos, buscamos lo que es, ya conocen ustedes, Blipart, y tendríamos el proceso de la descarga, ¿no? Vamos a ir viendo, ahí siempre tomo un tiempo, yo hago la búsqueda, y chan, 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 ahí tenemos, ¿no? Lo vamos a descargar, y en lo que descargamos, esta va a ser el modo que van a utilizar nuestros estudiantes. Van a utilizar lo que es la aplicación más el código de prueba. Bueno, ya lo podemos abrir. Y una vez que lo abrimos, bueno, le sale una serie de... Va explicando un poquito, tenemos que permitir, lógicamente, para que hagamos usabilidad. Muy bien, permitimos, a ver, permitimos. Y empieza a cargar. Y va a ser realidad lo que es la magia, ¿no? ¿Qué tenemos ahora? Nos apoyamos a lo que es nuestra realidad, lo que hemos hecho, nuestra fotografía que hemos colocado. Empiezan a sacar información y nos tenemos que ir a esa ruedita. Y en esa ruedita, bueno, tenemos que colocar el código promocional. Le damos a confirmar. Le hemos cambiado para que sea más fácil. Y una vez que hemos dado en la ruedita, en la parte superior, lo ven, en la parte superior izquierda, a la ruedita donde hemos metido el código, ya podríamos darle al círculo. Va a salir una serie, ¿no? Nos sale esas indicaciones y le damos al círculo para que salga ese rosco. Con ese rosco va a ir cargando y se va a hacer lo que le decía por tercera vez, la magia de la realidad aumentada. Muy bien, ahí lo tienen, ¿lo ven? Lo que hemos ido creando. Hemos creado si quisiéramos escuchar el podcast, si quisiéramos ver la imagen sobre lo que es la realidad aumentada, la realidad virtual, si queremos ir a la escena número 2 para ver lo que teníamos y acordarnos de lo que habíamos colocado. Y solo simplemente con compartir ¿qué? Esa imagen, ¿no? La imagen que tenemos y que estamos viendo en la pantalla. Así que no me digan que no es interesante, pero ¿qué más posibilidades tenemos? Me voy a la escena número 2. Y vamos a ver mientras carga, ahí tenemos, ¿no? Ah, no me acordaba, habíamos colocado una website, ¿no? Informativa, habíamos colocado una galería y también un PDF. Pero hemos colocado con el tema del PDF que se vea, ¿no? Han visto que se abra ahí mismo, ¿no? En nuestro celular, ahí tendríamos el PDF sobre información. Hemos colocado esa propiedad, no que nos vaya a otro lugar. Muy bien, lo tendríamos, cerramos y volvemos otra vez, ¿no? No se olviden, tenemos galería. Y la website que tendríamos que la website lo que hemos hecho es colocar que un enlace de un vídeo de YouTube hemos colocado sobre lo que es la realidad aumentada. Muy bien. ¿Y qué pone? Ir a la escena número 1. Allá, ir a la escena número 1. Entonces podríamos volver nuevamente. Por eso no se tienen que olvidar que hemos creado escena número 1, escena número 2, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Y después volver otra vez. Y ahí yo ya también estoy viendo el tema de las fotografías, como pueden ver. Le he dado y de ahí tenemos que hemos vuelto otra vez a la escena número 1. Esta sería la utilización en distintas estrategias como docente que podemos utilizar y constantemente. Pero también lo que le decía, lo podemos hacer en un... Lo podemos imprimir, solamente si lo tuviéramos en una hoja. El material más físico, ¿no? Pues saldría lo mismo la realidad, ¿no? Hemos dicho que lo vamos a establecer en cualquier superficie, ¿no? Editándolo con lo que era lo que en las posibilidades que nos daba lo que es el editor y la herramienta principal. Lo ven ahí, escena número 1, donde podríamos ver la fotografía, podríamos ver el PDF. Y bueno, es un poquito, como le decía, la realidad aumentada aplicada. Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? En cualquier tipo de estructura y en cualquier tipo de hoja, por ejemplo, o material gráfico que ha sido impreso, ¿no? Eso es lo referente a la realidad aumentada, lo que podemos desarrollar, lo que podemos utilizar.
Pero también ustedes como docente tienen que determinar primero los métodos y las estrategias a desarrollar. Según qué estrategia, aplicar lo que es esta herramienta de realidad aumentada. Lo van viendo un poquito la funcionalidad. Muy bien. ¿Qué más cosas vamos a ver? Después de que nos salimos de aquí, tenemos la posibilidad de, como le decía, si nosotros lo queremos publicar, tiene un costo. Ya, pero lo podríamos utilizar de esta forma, ¿no? A modo de prueba. Si lo queremos publicar, pues nos va a salir dependiendo del país. Yo he colocado el tema de un país como Argentina y entonces me va a salir el costo de Argentina. Pero esto sería donde yo lo puedo modificar en cualquier momento. Lo doy a publicar y me va a salir el valor. Pero podríamos utilizarlo con el código de prueba, ¿no? Con eso podemos utilizarlo para nuestros estudiantes. Pero si lo quisiéramos publicar, pues ahí nos va a salir un poquito el costo de esa publicación dependiendo del país, ¿no? Bueno, sigo con la idea de Argentina y ahí lo copiaríamos, ¿no? Muy bien. Y sería como si lo quisiéramos nosotros publicar, ¿no? Esa es la posibilidad, dependiendo del lugar donde nos encontremos, dar valor. Pero bueno, en realidad nosotros lo vamos a utilizar compartiendo lo que es la imagen que la hemos convertido en realidad aumentada. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, pues si no me convence, le doy aquí y le doy a eliminar. Pero no se olviden nosotros que hemos utilizado crear aplicación a través de el lector de nuestro celular, que es el rojito, crear la aplicación de realidad aumentada. Lo eliminamos y así tendríamos la utilización de Blipart para docentes en la educación virtual.